Minasan konnichiwa. Bienvenidos a un nuevo stream del canal, donde vamos a estar justamente disfrutando de este nuevo evento temporal del round 1 para clasificarte a la segunda fase del torneo de la eFootball Championship de parte del Manchester United. Así que sin más, le mandamos un gran saludo a todos los miembros del canal, a la gente que nos ve en Twitch en vivo, a la gente que nos ve vía repetición en YouTube y también a los Patreons que hacen posible este tipo de videos y otros. Si todo sale bien, en dos partidos completamos la clasificación. Lo vuelvo a repetir, si todo sale bien. En fin, chicos, pues vamos a darle a este stream de esta semana, que viene siendo el primero, ya con un poquito más de tiempo para grabar. Esta semana muy probablemente estemos haciendo stream lo que es el día de hoy, el martes, y quizás el miércoles por la noche. Justo el miércoles por la noche tengo pensado por ahí realizar el podcast de este mes, así que para que estén al tanto y puedan ahí canjear los regalos que vamos a estar justamente dando en esta ocasión. No me quiero adelantar en decirles qué hay o qué son, porque pues quiero que sean sorpresa. También el día jueves no voy a estar disponible. El día viernes, si tenemos tiempo por la tarde, realizamos otro stream para que sean tres. Y sábado y domingo, dependiendo del día, posiblemente también veamos un nuevo stream jugando otro título de esos raros que siempre me gusta jugar, aquí compartiéndolo con ustedes. Así que pues vamos a comenzar esta clasificatoria, que se ve bastante interesante. Ahí ya acomodé a algunos jugadores del Manchester, que justo hace ya varios meses, cuando salió el paquete de los clubes partners de eFootball, lo adquirí. No me acordaba que los tenía, pero ya me acordé. Dije, ah, sí, eso sí los compré en su momento. Y pues ahí vamos a estrenarlos, ¿no? Nunca los había utilizado a todos ellos, así que pues vamos a probarlos. En fin, chicos, es otro día más de eFootball. Otra semana más, donde pues vamos a estar viendo todo lo que nos ofrece en esta ocasión. Así que para más contenido, chequen todas nuestras redes sociales y también chequen nuestro canal de YouTube, donde justamente subimos las noticias enfocadas en el mundo del fútbol virtual que van saliendo al momento. Por cierto, antes de que se me olvide, para la gente que es fanática de FC 24 o lo tiene y le gusta la Copa Libertadores y las Copas Sudamericanas, pues les tenemos grandes sorpresas, ya que justamente el día de hoy se filtró el contenido de la nueva actualización número 12, que estará llegando, si no me equivoco, el día de mañana, donde van a estar actualizados los equipos que juegan justamente la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana. Viene actualizado el tema de sponsors, vienen hasta nuevas faces que se van a sumar con esta actualización, así que pues si a ustedes les gusta justo este torneo y tienen FC24, pues emocionense, porque se vienen varias cosas nuevas, ¿eh? Y justo todo eso esperemos llegue el día de mañana. Así que yo creo que el stream de mañana va a ser de FC24. Y si logramos hacer otro stream en la semana, pues va a ser de eFootball de nuevo. Así que pues estén al tanto, y si quieren ver más detalles de todo lo que va a traer esta nueva actualización, los invito a que chequen el canal en YouTube de eFootball News MX, ya que justamente ahí subimos toda la información de este nuevo update. Así que tenemos una semana emocionante,
Por acá en eFootball tenemos evento para clasificarte a los esports que organiza Konami y de parte de justamente sí, pues tenemos una nueva actualización. También, si no me equivoco, ya estamos llegando al final de esta campaña de Blue Lock, que hasta el momento ha sido la campaña que más me ha gustado del juego, que más he disfrutado, sinceramente, como que conectó mucho conmigo con este tema de Blue Lock y las cartas especiales gratis, etcétera. Me gustó mucho esta campaña. También los eventos estuvieron muy buenos. Logré sacar muchos entrenamientos para mejorar a mis jugadores, que yo creo que los puntos de experiencia en este juego son vitales, y que te los den cumpliendo ciertos objetivos o que te los den, pues, fallamos ese tiro, esto, bueno, pues te los den de una forma divertida y fácil. Se me hace genial, ¿no? Hay que ser sinceros. Ah, lo volé. Ahora con esta nueva actualización de juego es mucho más fácil meter goles desde fuera del área, así que yo los invito a que justo estén practicando esa función, porque ya es algo que se le tiene que sacar ventaja y algo que ha estado presente en el juego que quizás antes no era tan factible como ahora. En fin, pasando a otros temas, pues iniciamos esta semana de creo que es la segunda semana de abril, si no me equivoco. Sí, creo que sí. Es la segunda semana de abril. Tenemos, oh, qué golazo acabamos de meter de cabeza, justamente, perdón, de Havertz, si no me equivoco. Sí, ahí está. O Havertz, o como se pronuncia este jugador alemán, que a mi gusto, pues es raro, ¿no? La rompió la Alemania con el Red Bull, este equipo de allá de, justamente, de este país europeo. El Salzburgo, no, no es Salzburgo, es el otro Red Bull, que siempre se me olvida su nombre, porque el de Salzburgo es, creo que es Australia, si no me equivoco. La rompió allá, lo contrata el Chelsea por una millonada antes de que lo compre justamente este dueño que ha gastado millones. Todavía estaba Abramovich en ese tiempo, si no mal recuerdo. Y su primera temporada como que fue rara, no notó tantos goles, pero sí generó lo que es oportunidades a gol, como que se volvió más creativo en ese sentido. Pero después pues se vino a pico, ¿no? De hecho, lo regresa el Chelsea, lo da a préstamo a su ex equipo. Ah, qué buena parada ahí justamente realizó nuestro arquero. Y más o menos como que se compuso en estos momentos, más o menos diría yo, todavía como que le falta, ¿eh? No siento que sea el jugador de Alemania, siento que todavía le falta. Y de nueva cuenta da en Inglaterra justo al inicio de esta campaña con el equipo del Arsenal. Ah, qué golazo nos acaba de meter este jugador número 21, que ahí fue por puro rebote. Y aquí como que en el Arsenal lo hacen jugar de una manera distinta, hay que decirlo. Ya no es tan punta como lo conocíamos. Su función ya no es la de anotar goles, es más como que de abrir espacios y generar oportunidades. Y a pesar de que no ha anotado goles, como que ha hecho más ameno el ataque del Arsenal, ¿eh? Como que su función ya no es la misma de hace unos años, pero sigue siendo un jugador importante ahora con diferentes tareas. En la selección de Alemania creo que todavía sigue metiendo goles, pero ya en equipos como que ya no tanto, ¿eh? Ya quizás ahí sea un tema más mental o hasta técnico, ¿no? Ahí de estrategia. Pégale. No, se va para afuera. También me sorprende mucho que todavía tengamos activa la carta de De Gea, este portero que hasta la campaña pasada era considerado uno de los mejores arqueros del mundo. No lo digo yo, lo dice la estadística y la ciencia. Y justo no lo renuevan contrato, se queda como jugador libre y ningún equipo lo contrató, ¿eh? Algo muy curioso. Ni para que fuera banca de algún equipo importante. Y equipos chicos, este arquero lo rechazaba. Le llegó oferta de Arabia y no tan bueno, también la rechazó, como que no le gustó. No quiso seguir su carrera por allá, que de por sí ya no es tan joven, ¿no? Ya no es ese arquero de 20 años que quizás nos tocó ver en la época
juvenil, ahí tanto con el Manchester como con el Atlético de Madrid, ahí también como que ya no es el mismo, por así decirlo, ya han pasado las épocas, los años, y según yo ha sido uno de los porteros más sobrevalorados del mundo. No lo considero uno de los mejores, como que siempre tenía pifias medio raras, no, nunca me convencieron sus pifias o nunca me convenció su juego, pero tuvo bastantes fanáticos, ¿eh? Tuvo bastantes aficionados en todo el mundo que lo siguieron, que justamente creyeron en él, fue a la selección de España, que quizás ahí en su momento prime con el Manchester, cuando tenía unos 10 años menos, no menos, como unos 7, 8 años menos, estaba Iker Casillas, que también era muy bueno en esa época, y lo ocultó, ¿no? Pero justamente se va Iker Casillas de la selección y se queda un rato él siendo Canserbero de España, y después lo viene a reemplazar Unai Simón, este arquero del Athletic de Bilbao. Y me pregunto, siendo un portero de la liga justamente española y del Athletic, ¿por qué le quitó el lugar a De Gea, ¿no? Que De Gea en ese momento seguía jugando para el Manchester, fue varias veces guante de oro de la Premier. Como que está raro, ¿no? Como que yo creo que hasta los mismos técnicos saben algo de él, ¿no? Que no quieren como quedar a conocer. Como que no les convence al final, por así decirlo, ¿eh? También ahí como que se me prenden las alarmas, ¿eh? No, me equivoqué de botón. No, nos van a ganar porque fue el pase muy suavecito. Primero creo que lo desplaza el técnico Lopetegui de la selección, le quita la titularidad con Luis Enrique, definitivamente nunca le llenó el ojo. Y acá en Manchester llega Ten Hag y pues sí, estuvo con él 2 campañas, si no me equivoco, pero así que lo haya convencido, nunca lo convenció, ¿eh? Que yo creo que hasta Onana está igual que él, ¿no? Así, por así decirlo, está. No es tan bueno, ¿no? Lo veo muy parecido a De Gea, que según Ten Hag lo corrió del equipo porque no sabe jugar con los pies, pero pues el nivel es muy parecido, ¿eh? Los dos cometen pifias en partidos muy importantes y son pifias graves, ¿eh? Y pifias que dices que no debe de cometer un equipo. Qué fea se movió la defensa. Ahí por ahí hubo un jugador que paró el balón, pero no pudo ir de nuevo por él, por cosas de programación, y nos anotaron ese gol, ¿eh? No, qué feo pase ahí nos dio Bruno Guimarães. Este jugadorazo del Newcastle. Vamos a meterle presión por acá. Le damos sus patadas. La recuperamos con Mitchell. Se la damos por acá con Holland. Nuestro delantero Martinelli no quiso subir. Nos desplazaron simplemente metiéndonos el cuerpo. A ver si podemos sacar el cabeceo o no. Cómo nos sacó el balón tan fácilmente, ¿eh? No me lo puedo creer por ahí. Vamos a estrellarnos con el rival por lo que estoy viendo. La tiene Martinelli. Pégale. No, lo voló Holland, ¿eh? Una muy buena oportunidad. Que se va metros del arco rival, ¿eh? Le metí mucha potencia a ese tiro. Sacaron en corto, vamos a meterle en más fuerza, o mejor dicho, más ofensiva. No, ahí Maguire no pudo sacar correctamente el balón. Vamos a darlo por acá. Se va a venir de más Holland, que ya, por cierto, ya está dando lo máximo. Vamos a cambiarlo porque ya vi que ya se cansó, se cansaron muy rápido nuestros jugadores, no sé por qué. Vamos a meter a Bruno Fernández.
Yo creo que también metemos a Garnacho por acá, ¿eh? Al buen Garnachito, Garnacho. También Eriksen está ya cansado, ¿eh? Ya dio lo que tuvo que dar. Creo yo no pusimos esto, sí. Línea trazada y línea trazada, vamos a poner a Mount. Perfecto, hacemos acá los cambios. Se estrelló este jugador con nuestro defensor. Se la damos por acá a Martinelli. Martinelli ve a Højlund. ¡Oh! Eso fue penalti y no nos marcaron penal, ¿eh? A mi gusto, eso fue penalti. Claramente se vio ahí el caballazo que nos dio este jugador. Y no nos marcaron nada, ¿eh? Nada de falta. Súbela ahí. Martinelli sigue. Viene Højlund. Højlund creo que sí se puede sacar este jugador. Viene Højlund. Sentencia y a las manos de el arquero. Viene acá justamente nuestro salvador, que es Anthony. Y anotamos el empate, ¿eh? Con Anthony. Hay jugada de rebote peligrosa y Højlund tuvo todo para justamente anotar. Llega Anthony robando rápido el balón y ahí está. Nuestro empate justamente ya en los 15 minutos finales, no menos, en los 7 minutos finales. Recogemos de nueva cuenta el balón. La tiene Garnacho. Garnacho. Pégale, pégale, Garnacho. Garnachito nos acaba de sacar la jugada de anotación entrando de cambio. Nuestra ofensiva hizo clic, ¿eh? Ahí vemos a nuestro delantero justamente perdiendo el balón. Después la reencuentra. Se perfila y para adentro, ¿eh? Garnacho, 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 ¿eh? El Garnachito ahí rompiendo justamente el juego rival. Vamos a lanzar el balón hasta por acá. Se va a ir a saque de manos. Minuto 86. Estamos obteniendo un triunfo agónico. No, nos cubrió perfectamente ahí este rival, Maguire, que quiere jugar de cierta forma muy peligrosa, como que siempre está adelantado. Siempre quieren anticipar las jugadas. Viene Mount. Viene Mount. Mount, 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 Mount. Viene justamente Cole y anotamos el cuarto tanto. Aquí ya nos vamos despegando con el buen Cole, leyenda del Manchester. No es Ashley Cole, ¿eh? Andy Cole. Andy Cole, es Andy Cole. Estaba confundiendo justamente con otro jugador que justo militó tanto en el Inter como acá en el Manchester. Vamos a meter un poquito más de presión. Ahí viene Bruno Alves. Brunito, Brunito, Brunito ahí falló el pase. Viene por acá Alexis Sánchez, que ha sido una pesadilla para nuestros defensores. La recuperamos. Viene por acá Rashford. Rashford ve a Andy Cole. Andy Cole ve por acá a Garnacho, pero nos anticiparon la jugada. Ya chifla árbitro y justo, terminamos el primer encuentro con victoria, dimos la vuelta 4 a 2. Un juego emocionante, me gustó, me emocionó. Le damos siguiente, tenemos por acá el partido 30, 1400 puntos y tenemos por acá pues ya los puntos y fútbol, ¿eh? Vamos, creo que ya lo logramos, ¿no? Según yo, sí. Acabamos de lograr justamente la clasificación por acá en el Round 1 de eFootball. Ahí lo tenemos, obtuvimos todo. Vamos a reclamar las recompensas. Pensé que iba a ser dos partidos, pero ya me acordé que aquí nada más debes de meter 1000 puntos. Recibimos todos, nos vamos acá a contrato. ¿Qué tenemos por acá? Nada, no, sí, tenemos por acá, tenemos cartas especiales. No, estándares. Tenemos 5 tiros gratis, vamos a sacarlos y después los voy a tener que liberar porque pues no me convence, ¿no? Tenemos a Dalot. Ah, ya no puedo fichar más jugadores. Cosas de y fútbol, ¿no?
Vamos a liberarlos. Nos vamos a modo selección. Seleccionamos por acá a estos jugadores. Creo que Di Marco me iba a funcionar, pero yo no me acuerdo. Dejen reviso por acá. Estos jugadores que nunca me convencieron, yo creo que también se van, ¿eh? No sabía que tenía Gaby. Tengo muchos jugadores que ya ni me acordaba, ¿eh? A Víctor Roque, a Paulinho, aquí tenemos a el equipo del Manchester. También tengo a Ueda, no me acordaba. Por ejemplo, estos no me sirven de nada. Opciones de jugador, liberar. Liberamos y listo, perfecto por acá. Tenemos otros jugadores que vamos a obtener. Vamos a ver qué más nos toca. Y vamos a jugar un partido más, yo creo. Malasia. Luke Shaw. ¿Quién más nos toca? Brunito Fernández, que ya tenemos como cuatro veces, si no me equivoco. Que me gusta Bruno Fernández, ¿eh? Es un buen jugador. Siempre y cuando te salga como carta especial, puedes modificarlo a gusto. Y Rashford. Pues chicos, vamos a aventarnos otro partido. Terminamos este evento. Yo creo que vamos a jugar este evento de Liga Inglesa que nos da un entrenamiento de posición. Que esos son los chidos. Bueno, nos aventamos dos, para que vean. Yo creo que también acabamos hoy este evento. Acabamos hoy este evento si no sale nada raro. También. Vamos a jugar con la de Brasil. Que ellos jueguen de rojo. Y vamos a la parte de la alineación. Vamos a poner a Mitchell por acá. Y línea trazada ponemos a Eriksen. Lo ponemos como mediocampista. ¿Cómo están? ¿Todos salieron positivos? No, Lindelhof por alguna razón está negativo desde hace ya un buen rato. Pero todos los demás se mantienen, ¿eh? Se mantienen arriba. Ok, pues vamos con este segundo encuentro. ¿Contra qué es? ¿El Brighton o qué equipo nos tocó? Ya ni vi. Sí, el Brighton. Tenemos el balón por acá. Se fue el regate hacia un lado equivocado. Vámonos por acá. La tiene Havertz. Havertz pierde el balón de una forma muy tonta. También nuestro defensor ahí, por las malas físicas de juego, también dejó la oportunidad de anotación para nuestro rival. Muy tontamente. No manchen, están jugando con línea de cuántos atrás, ¿eh? Nada más veo que todos se jalan cuando se jala mi delantero central, ¿eh? Otra vez por acá dejó espacio este defensor. Que el Brighton en la vida real viene siendo un equipo que me sorprende, ¿eh? No daba nada por ellos y juegan bastante bien, ¿eh? Luego le sacan triunfos a los equipos grandes y se ve que tiene nivel y la plantilla, ¿eh? Se ve que los motivan bien. Nada más no se dejan, ¿eh? Sí están muy atrás este equipo. Ahí Walker quiso
hacer de las suyas, pero no se dejó. Mejor dicho, mi equipo no perdió la oportunidad de quitar el balón. Ahí viene la ofensiva rival. Vienen con su 1-2, tiki-taka. Viene por acá un balón aéreo. Vamos a filtrar el balón por acá. No manchen, qué feo pase mandó nuestro defensor. Muy suave. Ahí está nuestro defensa haciendo de las suyas, bloqueando ese balón. Vamos a pasar por acá. Que ya vi que todo se mueve. Cuando yo me muevo, se mueven de una forma muy rara. Están tapando nuestros huecos, por lo que estoy viendo. Y se lo llevó. Se llevó también a mi defensor, este por acá. Y sí, se llevó todos mis jugadores. Este delantero sumamente habilidoso, que fue Danny Welbeck, que tiene buen regate, por lo que estoy viendo. Nos van a quitar ahí el balón. Tardó en darle el toque para que fuera más rápido. Otra vez ahí. Se quedó a medias nuestro delantero. Vamos a ponernos más ofensivos porque pues no veo huecos, ¿eh? Ustedes ven huecos, yo no, ¿eh? Me están cubriendo bastante bien a nuestros jugadores. Mira, doble cobertura y no nos dan chance. Vamos a meterle por acá más presión. Y ese pase estaba bueno si llegábamos. Fue falta, sí. Fue una falta ahí de Rafael Varane, si no me equivoco, que se emocionó ahí, se barrió en el momento menos importante del partido. Ahí Holland haciendo muy buena presión. Martinelli se quita uno. ¡Ay! Si hubiera corrido más fuerte, hubiera dejado atrás ese defensor, ¿eh? Viene Varane controlando los espacios. Se suma Guimaraes. Guimaraes puede retomar ese balón. Viene el buen Anthony. Anthony ahí bailando a ningún sitio. Harvest viene a cerrar. Viene Varane por acá, que Varane no está dando ninguna. Desarma Lisandro Martínez. Harbert Martinelli. Que les digo que me están tapando muy bien la parte externa, ¿eh? No tengo espacios. Hasta ahorita como que se abrió uno por acá. Y de nueva cuenta ahí el defensor hizo bien su táctica de defender, ¿eh? Pégale. Ah, ahí está el portero rival haciendo de las suyas, ¿eh? Una jugada bastante buena ahí de Harberts, ahí desde larga distancia. Vamos a meter el centro, viene por acá el cabeceo, no. Aquí regalamos el balón muy tontamente. Retomamos con justamente De Gea allá atrás, Lisandro Martínez, Mitchell. Harberts dejó a toda la banda allá atrás y aquí tenemos el empate. No, ¿qué? No, ¿cuál fuera de lugar? Si estuvo bien. Nos anulan el gol injustamente, amigos. ¿Qué les digo yo? ¿Qué les digo, eh? Injusto por ahí lo que acaba de pasarnos. No me convence, mejor dicho, no me ayuda, no veo el por qué marcaron eso. Viene Varane. Viene por acá el buen Anthony Eriksen. Y ese pase estaba bueno, si no se hubiera adelantado el defensor. Se acaba este primer tiempo, un partido muy trabado, ya como que apenas estamos abriendo los espacios.
Viene Holland a meter presión, viene por acá nuestro extremo, nuestro lateral, que ya le ganaron la espalda. Mitchell tiene que recomponerse para recuperar el balón. La pasa también mal. Por acá nuestro defensor se abre el hueco. Viene nuestro mediocampista ahí estorbando y se va a córner esta jugada que justo se inició después del saque de balón inicial del encuentro. Viene Martinelli. Martinelli saca el balón de una forma bastante mal. No, este jugador se aventó una jugada pésima, ¿eh? Le pegó como si fuera pelota el balón, ¿eh? Casi casi lo mandaba a volar sin ningún sitio, ¿eh? No manchen, sí fue una jugada muy muy fea, ¿eh? Se emocionó muy rápido este delantero. Qué pésimo pase. Sigue teniendo error el pase filtrado con esta actualización, ¿eh? Sí, me sigue sin convencer al 100%, ¿eh? Nos quitamos a este. No, era para el de al lado, no para el que estaba hasta allá arriba. Recuperamos. Se hacen bolas nuestros jugadores, como que no saben si van por dentro o van por fuera. Viene el córner, viene acá. Este está bueno, ¿eh? Y la mandó a las manos del arquero. No, no puede ser posible. Si en el minuto 70 no empatamos, voy a cambiar mi alineación a una 4-4-2 porque no encuentro huecos, ¿eh? Quizás con otro delantero centro ahí arriba se abran un poquito de más huequecitos. ¡Ah! ¡Qué barrida tan perfecta ejecutó la máquina, ¿eh? Una barrida angelical, diría yo, salvadora, no sé cómo decirles. Recupérala por ahí, Lisandro, Lisandro, Lisandro. Le damos a Martinelli. Martinelli ya vio a Holund. Holund, si no le dan patadas, pudo haber hecho una jugada más y va a ser tiro de barrera. Uf, vamos a ver si podemos hacer el empate desde aquí. Ah, tiene muy buena estadística Eriksen. ¡Ay! ¡Ah! ¡Golazo! No lo puedo creer. Gol de barrera, nuestra especialidad de la casa. Pensé que se había ido a un lado, ¿eh? Pero qué buen efecto hizo Eriksen, ¿eh? No manchen, qué jugada hizo Eriksen. No me lo puedo creer, ¿eh? No puede ser posible. No, no, no me lo creo, ¿eh? Qué gran jugada. Qué gran jugada de verdad, ¿eh? Qué buen efecto, me quedó sorprendido por el efecto que da Eriksen, ¿eh? Justo en el ángulo, ¿eh? Es más, merece repetición como por acá. Vamos a regresarla. Pero de verdad, qué buen tiro sacó Eriksen. Ahí va el balón, va el balón, va el balón. Y de verdad, dejen regreso acá, ándale así. De verdad, qué buen tino, ¿eh? Bajó exactamente donde debía de ser, ¿eh? Qué tiro. Yo creo que ha sido de los tiros de barrera más espectaculares que he hecho, ¿eh? Qué empate, qué jugada. Eriksen es un dios, por lo que estoy viendo. Eriksen es el MVP del partido para mí. No me importa quién anote el gol del triunfo. Eriksen me está convenciendo, ¿eh? Me está enamorando, ¿eh? ¿Qué jugada se aventó Eriksen? Sinceramente, ¿qué tiro de barrera? Vamos a seguir defendiendo correctamente para que ese tiro de barrera que nos dio el empate no sea una jugada malgastada. Perfecto, ahí viene Varane con su tarjeta amarilla, pero rifándose por ahí. Viene Eriksen también por acá. Pasa. Qué bonita jugada. Holund, Holund. Y la manda a la luna, Holund, ¿eh? Holund acaba de arruinar el empate. Como que estoy teniendo problemas con él para anotar por lo que estoy viendo. Está metiendo mucha fuerza a su tiro, ¿eh? Vamos a meter a el buen Andy Cole.
Y ese sería mi cambio por el momento. Qué jugada, ¿eh? Qué jugada de justamente Eriksen. No, no lo puedo superar, ¿eh? Me voy a quedar platicándola todo este día. Qué golazo de barrera acabamos de anotar. En el ángulo, en serio, yo pensé que lo había fallado. Dije, no, pues ese fue justamente al lado, ¿no? Bajó al ladito y ya, se perdió la jugada, pero no. ¡Ay, qué bonita jugada iba a ser si le llegaba el balón a nuestro extremo por derecha, que es el buen Anthony! ¡Qué jugada se iba a dar, pero no! No se logró, ¿eh? Vamos a hacer nuestros cambios. Vamos a meter, yo creo que a Garnachito. Me gustó cómo desbordó por este lado Garnacho, ¿eh? Así que lo vamos a dejar también por este lado. Y por acá vamos a meter a Palencia. Y por acá a Podence, perdón, a Podence. Y por acá llega Bruno Fernández a apoyar la creación de juego de nuestro equipo. Vamos a ver qué hace la máquina. Ya también se puso ofensiva. Ya quiere también sacar el triunfo. Sacó el zapatazo el portero. Se las vio medio negras por nuestros jugadores que estaban ahí. Ay, se tuvo que parar el balón para que corriera. No puede ser posible. Viene Podence. Viene Mitchell. Aquí está, lo desarmamos. Es que nos llegan de varios, ¿eh? A ver si no nos dan fuera de lugar, ¿no? Viene Brunito Fernández. Brunito, 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 Brunito. Brunito, le quitaron el balón ahí a puro arrempujón, a pura tacleada, por lo que estoy viendo. Le sacamos el balón. Ah, no pudo mandar ahí el centrito. Justo Garnachito, Garnachito se quedó a mitad de la jugada. Viene por acá Alejandro Garnacho. Ah, casi ahí con Podence sacamos la oportunidad. Retomamos la ofensiva. Viene Varane, 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 Varane. No. Ah, qué bueno que se fue el balón por un lado, ¿eh? Viene acá el saque. Sacamos por acá la jugada. Ay, se movió para la derecha en vez de que se hubiera jalado para la izquierda, ¿eh? Era una bonita jugada ahí para sacar la definición. Llega el minuto 90, dan 5 más. A ver si no cometemos algún error para que genere una oportunidad el rival. Viene Bruno, Brunito, Mitchell, Mitchell. Ahí está nuestro defensor complicando las cosas. Eriksen, Eriksen ve a justamente Andy Cole y Andy Cole corrió de más. Se va a acabar ese partido, va a terminar en empate por lo que estoy viendo por acá. Ahí Lisandro se le quedó corto, a ver si no nos sacan ahí un tanto o no. Empatamos ahí con un empate quizás no tan merecido. Si Jodo no hubiera fallado esa oportunidad de gol que pudimos sacar justamente por el minuto 70, hubiera pasado otra cosa, ¿no? Pero no. No se dejó. Nos vamos por nuestro último partido del stream, tercero del día. Y vamos por la recompensa de esa
opción de cambio de posición que se obtienen vía ítems. Vamos contra el Arsenal. Ponemos nuestra camiseta de Blue Lock para que se vea más profesional nuestro equipo. Ahora sí está Lindelhof positivo. Martinelli no está en sus mejores días. Garnacho nos salió negativo también. Y iniciamos este encuentro. Ya por fin podemos jugar este partido. A ver si podemos sacar el triunfo y obtener la recompensa ahí. Que de hecho pensé que me iba a tardar más en el round 1 para poder, pues básicamente jugar el partido, bueno, sacar los puntos que se necesitaban, pero no. Y Holund, de nueva cuenta, haciendo sus Holund, ya van, ¿cuántas jugadas llevamos? Que ya ha fallado como 3 veces, ¿no? En lo que llevamos de este día. Así que yo creo que si falla otra, lo corremos inmediatamente, ¿eh? Ya vi que no anda fino, ¿eh? No anda fino. Se me cerró el equipo ahí para sacar la definición total. Vamos a meterle un poquito más de presión defensiva, pero yo creo que vamos bien. Vamos a dársela a Anthony. Anthony va solo. Viene Holland. Rompió la defensa. No hay ángulo y al travesaño. No puede ser, ¿eh? Esta se la dejamos pasar porque estaba difícil la definición. Y aún así dio en el travesaño su ofensiva o su jugada de Holland, ¿eh? Le queda un chance más. Otro chance más y lo sacamos, ¿eh? No es broma. Se salvó porque esta segunda jugada dio travesaño. Viene Mitchell por acá, contrasaca. Retornamos el balón. Se la damos a nuestro mediocampista que acaba de defraudarnos. Viene por acá Varane. Varane acaba de desperdiciar una jugada muy peligrosa para el rival. Le damos por acá a Anthony. Anthony va a regresar el balón. Sí. Viene Harberts. No. No se dejó, ¿eh? Mejor dicho, no se dejó el rival ahí moverse como yo quería. Ah, salió machucado ese pase. Vamos a ver si podemos recuperarlo. No creo, pero vamos a meterle presión por acá. Viene la ofensiva rival, o mejor dicho, la defensiva, ¿no? Viene Lindelhof, que por primera vez está jugando en nuestro equipo. Todas las veces nos había salido negativo. Ya van 2 tapones, ¿eh? Recuperó y avanzó. No, era pase filtrado, no pase corto. Viene por acá Mitchell. Viene Holland. Holland frena. Holland no hizo nada. Quería hacer un cambio de juego, pero no salió como se esperaba. Mitchell. Recupera ahí el balón. La tiene Holland. Holland no. Holland repartió mal el balón. Nos van a sacar amarilla, quizás. Pero no, creo que el árbitro se vio buena onda y no nos sacó, no nos amonestó. Viene Odegaard, que no entendí cuál era su jugada. Creo que iba a tirar, pasar o algo así. Le di un caballazo para que se esté quieto, ¿eh? Para que se esté quieto ese jugador. Otra vez como que con finta. Despéjala con todo, con Tokio ahí, con toda tu fuerza. No manches, Holund, estás bien grandote y te sacan el balón como si tuvieras 70 de fuerza, ¿eh? Ahí un despeje peligroso y rápido, ¿no? También hay que decirlo. Mitchell, se la damos por acá a Rashford con un pase que se abrió
Demasiado. Viene Mitchell, Mitchell, Mitchell. No. No sirvió ni para estorbar Mitchell. Oh, qué reflejos ahí de De Gea, ¿eh? Buena ahí De Gea, nos sacó una oportunidad de peligro muy difícil. Ah, ¿para qué te das la vuelta? Te dije que te dieras la media vuelta, no totalmente giro de 180 grados. De Gea está con todo, ¿eh? De Gea está dando lo máximo que se puede dar en su posición, ¿eh? Viene Havertz, Havertz, nadie lo marca. Havertz, Havertz. Ah, se le alargó Anthony ese regate, se le fue. Tenía posición para tirar y se le fue. Se alargó y se perdió la oportunidad. No saben que se voy a sacar a Højlund, ¿eh? No. No me está gustando lo que está haciendo. Le están quitando todos los balones que les llega justamente a sus pies. Y tiene 92 de contacto físico. No manches, no entiendo cómo está perdiendo tanto el balón. Vamos a sacar por acá el cambio de juego. Retrasamos. Pasamos, pero la defensa está muy atenta, ¿eh? Ah, cómo chocan con sus pases defensivos, no manchen. Ahí viene el gol, no, está De Gea, De Gea marcándonos. Que ahora mis defensas están equivocando muy feamente, ¿eh? Le damos siguiente. Ah, qué feo pase ahí de justamente Bruno Guimaraes, ¿eh? No, no entendí qué fue lo que trató de hacer, ¿eh? La tiene Havertz, Havertz puede bajar por aquí. Se la puede dar por acá. Andy Cole sigue. Andy Cole le caen tres. Lógicamente va a perder el balón. Nadie se acercó. Ninguno de nuestros ofensivos se acercó por el balón. Simplemente como que se abrieron, se achicaron y perdieron la oportunidad. Sí, era de esperarse. Se abrió muy feo la defensa. Ay, no entiendo por qué la inteligencia artificial, si vio que yo estaba defendiendo a ese jugador, no optó por irse a otro lado, ¿eh? Pésima ahí la inteligencia artificial. Ah, no se pasó ahí el balón como yo quería. Ahí se hizo chiquito nuestro extremo. La tiene Anthony. No manchen, qué feo pase de Anthony. Le faltó muchísima fuerza a ese pase filtrado. También que iba De Gea y se acabó esa oportunidad tan mal. Perfecto. Nos lo llevamos con pura velocidad. Pégale. Ahí está el gol. Tenemos el empate vía Rashford. Rashford nos está brindando el empate. Y no me explico cómo Andy Cole con 78 de cuerpo, que diga de contacto físico, puede durar más los embates que Højlund, que tenía 90, ¿eh? Pégale. Ah, qué jugadas nos estamos aventando, ¿eh? Andy Cole está on fire, ¿eh, amigos? Está justamente desquitando su puesto. Vamos a meter el corner por acá. Oh, qué bonito pase, pero no, no llegó como esperaba el cabeceo. Minuto 60. Nos llegaron de a dos jugadores justamente para robarnos el balón. No había por dónde para Rashford. Lindelhof por ahí recuperando el balón, pero pasando muy mal.
Dásela acá a Anthony, que ya está, creo que hasta con doble marca, ¿eh? Anthony está bien marcado allá atrás. No, qué feos pases. No manchen, mis defensas pasan como si tuvieran el pie chueco, viran visco, no sé qué onda con sus pases. Esto fue fuera de lugar, árbitro, no manche. Eso fue fuera de lugar, ¿eh? No me lo creo que haya sido un gol marcado correctamente, ¿eh? No, no. No me lo creo, ¿eh? No. Ah, yo me acuerdo que había una como parabólica, ¿no? O algo así. Pero no. No, este sí no, no se los creo, ¿eh? No. No, no, no me convence ahí su gol de la máquina, ¿eh? Algo está mal. Con trampas la máquina nos está sacando el triunfo. Muy, pero muy tramposamente, ¿eh? Y hasta se está encerrando, no manchen. ¡Ah! ¡Qué feo pase! Y luego el otro jugador no fue ni siquiera por el pase, ¿eh? Se quedó ahí esperándolo. No, otra vez se le fue el balón de más a Anthony. Otro mal pase de nuestros defensores. No sé qué está pasando con los pases. Están súper mega inexactos, ¿eh? Creo que no había jugado desde la última, el último mantenimiento en vivo. Y creo que ahora descompusieron los pases, ¿eh? Porque miren, miren nada más los pases que lanzan. No manchen. Es como si estuvieran programados para que den el pase hacia el lado donde está el defensor, ¿eh? O el equipo, el jugador rival. Viene Andy Cole y esa era una muy buena oportunidad y no entiendo cómo el arquero pudo sacar justamente ese balón, ¿eh? No lo entiendo. Se adelanta el arquero para el despeje. No, no va a llegar ahí la oportunidad. Ah, cómo me molesta este jugador. Ah, y luego para un lado, no manchen. A ver si no nos lo expulsan. Minuto 81 y vamos a hacer nuestros cambios necesarios. Viene Rashford por quién. Sacamos a Eriksen, metemos a Mount. Y por acá metemos a justamente Casemiro. Amarilla para Lindelhoff después de esa jugada que paró al rival de una manera muy particular. Está perfecto en la recuperación. Se le alargó el balón. La tiene Casemiro. La regresamos. No tenemos chance ni siquiera de hacer una jugada desde atrás. Le damos a Mount. Bruno Fernández. Andy Cole se movió donde no era. Viene Varane, Varane, Varane. Ah, esto viene cambio de juego. Vamos a ver si se descompone la ofensiva rival. No. Ay, me llegó el caballazo justo cuando me iba a perfilar para tirar. Ya no me dio chance. Viene el cabeceo para afuera y perdemos este encuentro que sería el último. Un partido con bastante dificultad.
Siento que la máquina hizo trampa, ya depende de ustedes, pero no me agradó tanto, ¿eh? Pues chicos, con esto vamos a ir llegando justamente al final de este stream. Los invitamos a que le den like al video, a que lo compartan, a que se suscriban a todas nuestras redes sociales que están justamente abajo en la descripción del video y que también nos sigan en Twitch para que estén en vivo por acá, pues viendo todo lo que realizamos en las transmisiones y no las vean como simplemente repeticiones y puedan interactuar con nosotros. Así que sin más, nos vamos despidiendo. Jueguen mucho, un bonito inicio de semana y domare todos y más. Estamos en contacto.